Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en esta edición de jueves, la segunda edición de la semana para cerrar también la semana de nuestra programación aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión, con lo que va a ser el desarrollo de toda la información. Ya tuvimos el lunes a full un programón, por supuesto, compartiendo con ustedes todas las novedades que habían sucedido en el ámbito futbolístico del fin de semana. Vamos a abrir el lente de nuestra pantalla para meternos ya también a sus hogares, a la gente que nos acompaña en Facebook, para recibir a él, que teníamos ganas, ya lo habíamos dicho que lo queríamos tener acá para que nos cuente todo lo que es esa aventura, cómo surgió con un grupo de amigos. Bueno, en definitiva, va a estar hablando unos cuantos minutos con nosotros y contándonos acerca de todo lo que vivió en ese espectáculo mundo futbolero de lo que es la Copa América en esta ocasión. Andrés Moraes, querido amigo, ¿es Moraes o es Morales? Moraes. Buenas noches, gracias por venir. Un gusto tenerte y ya con muchas ganas de conocer un montón, pero vamos a tratar de ir paso a paso. El gusto de saludarte. Bueno, muchas gracias, Colo, por la invitación. La verdad que sí, como comentabas, es una experiencia increíble vivir la Copa América. Pero fuimos a un país que desconoce totalmente lo que es el ambiente del fútbol, y la verdad que nosotros fuimos a vivir el ambiente de lo que es la previa de un partido de Copa América, la final que la vivimos ahí en Miami, en la calle, o sea, mirando Argentina-Colombia, pero todo lo previo a eso no había ambiente de Copa América para nada. Era lo único que, o sea, no se respiraba fútbol del local, más que nada, ¿no? Es un país totalmente aislado de lo que es el mundo fútbol. Si hubiésemos hecho en Argentina, en Uruguay, sí, hay otra cosa. Una locura la fiesta. Sí. Bien, antes que nada, ¿no? Por supuesto que quiero que nos cuentes un poco acerca de esta nueva aventura que te metiste, que uno puede acompañar las redes sociales, a vos que te conocimos en el mundo deportivo, en el mundo del rugby. No estás lejos del mundo deportivo, porque seguís en el deporte, con lo que son conocer lugares, trillar, ¿te gusta mucho ese tipo de aventura? Sí, sí, la verdad que a mí siempre me gustó, o sea, originalmente de hace muchos años que siempre me gustó viajar a mí. Y después empecé, hace unos 5 años, empecé a incursionar en el mundo de la producción audiovisual. Y yo soñaba con llegar a donde estoy hoy. O sea, quería empezar a crear contenido. Y la verdad que, bueno, pasé por varias etapas del proceso que me acercaron a donde estoy hoy, aprendiendo siempre. Autodidacta totalmente, yo y la computadora, si bien hice algunos cursos online, y bueno, yo traté de vincular, porque a mí me gusta mucho la tecnología, con los viajes, entonces siempre traté de unir eso, y bueno, hoy en día lo estoy logrando. Es más, ahora voy a organizar una excursión al Cerro Yarao, haciendo trekking, haciendo senderismo, que a mí me gusta hacer senderismo. Y bueno, fue cuestión de ir paso a paso y animándome. Animándome a mostrarle a la gente lo que a mí me gusta. Y una de las cosas que justo hoy estaba pensando, que particularmente a mí lo que me pasó fue que empecé a mostrar lo que me gustaba y la gente misma me fue impulsando. Y yo me sentía comprometido con la gente, y entonces eso siempre me impulsa más, y más ahora que me pasó todo lo que me pasó, que mucha gente me empezó a seguir, ¿viste? Después que empecé a hacer videos, entonces eso te compromete más, te pone un cierto compromiso que decís, bueno, ¿qué hago ahora? Y bueno, claro, porque el generar contenidos, el ser youtuber, el que la gente te siga, ser influencer, genera constantemente contenido. O sea, no puedes estar quieto. Sí. ¿Cuánto te llevó el primer contenido que te animaste a subir? Dijiste, voy a tirar esto a ver cómo reacciona la gente. Mira, fue todo un, como te digo, fue todo un proceso, y hice un curso en el medio de crear contenido, porque la verdad que a mí me facilitaba mucho producir a todo el mundo, porque tenía una productora visual, pero no sabía producirme a mí.
Entonces, después de hacer ese curso, como que me animé y ahí empecé a lo que yo hice fue a escribir ideas de videos en un papel, escribí muchas ideas de videos, porque no hay que ser solo uno. Entonces yo hacía un video por día, hasta ahora hago un video por día, entonces eso te pone un compromiso, y para yo que no estaba acostumbrado a hacer tantos videos, entonces me acuerdo que el primer video que lo subí fue en un campeonato de pádel que tuve, que lo fui a cubrir, y eso fue mi primer video. Y aparte yo venía de la escuela del dron, que el dron lo que hacía era alejarme de la gente, entonces yo como que estaba alejado de la gente, tenía un poco un miedo social de enfrentarme bueno, a filmar en la junto con gente, con personas, y ese fue mi puntapié. Sí, fue mi puntapié que ahí rompí el miedo. Este hielo, ¿no? Rompí el hielo, y bueno, y ahí después todo empezó porque a mí me pasaba que en ese momento que yo hice el curso, yo quería crear contenido sobre viaje, y me pasaba que yo miraba para adelante y no tenía viaje. Sí tenía este viaje, pero me faltaban 3 meses para hacer este viaje. No, había que generar algo antes de ese viaje, ¿no? Seguro, entonces, pero yo había viajado hace muchos años atrás, había viajado y empecé a documentar eso, documentar experiencias que había tenido viajando, y fue así, porque yo venía con la idea que tenía que los videos, porque uno, yo al producir videos, vos venís con la escuela de que todo tiene que ser perfecto, y en el curso ese aprendí que no precisa que todo sea perfecto, vos tenés que hacerlo natural, lo más, ¿no? Lo más humano posible, mucho más. Sí, lo más humano posible, que tiene el mismo impacto que un video súper bien armado, que de repente te chupa todo un día hacer un video, y los videos más humanos no te llevan tanto tiempo hacerlos, y entonces fue así que empecé a hacer toda la previa al viaje. Y en el viaje, bueno, el viaje fue increíble. El viaje a Estados Unidos. Seguro. ¿Cuánto planearon para ese viaje? Contame cómo fue. Y el viaje, como un año, lo planeamos. ¿Dónde surgió, tomando una cerveza, el asado, cómo fue? El viaje es así. Los gurises, una parte de mi barra, el año pasado fueron a Ecuador. Un viaje que yo no pude ir. Fueron a Ecuador ellos. Y ese grupo quedó vivo, ¿viste? Y en ese grupo... un destino nuevo. Claro, y en ese grupo se tiró la idea de ir a la Copa América. Y teníamos dos amigos ya viviendo en Estados Unidos, que eso facilitó mucho. Entonces, y fue así como se fue dando. El grupo, ahí se empezó a agregar gente y terminamos siendo 9. Todos de acá. Todos, uno de Jun, sí. Un agregado de Jun. Bien. Que es de Artigas también, ¿no? Que es amigo de uno de los gurises de la facultad. Y tal, el resto todos de Artigas, y algunos que vienen de Montevideo, pero en definitiva todos de acá. Y el viaje tomó bastante tiempo organizarlo. La idea nació hace un año, pero sí, fueron 6 meses dándole de lleno, bueno, juntando bastante plata, porque ya es todo caro. Y bueno, la verdad que terminó superando las expectativas, diría yo, porque yo me había, porque te digo una cosa personal que me pasó a mí, que yo quería, sí, crecer en Instagram, y yo me fui a Estados Unidos con 5.000 seguidores y volví con 10.000. Entonces eso fue, sí, eso para mí que era... En un mes 5.000 seguidores. Sí, en un mes, fue una locura. Porque, sí, no, en realidad con 6.000, eran 5.900 y algo, pero bueno, es un montón en un mes, 4.000 seguidores. Sí, sí, es horror. O sea, uno, para 4.000 seguidores a veces te puede llevar hasta un año o más. Sí, sí, para sumar. O sea, toda mi vida tenía el Instagram y había construido 5.800 seguidores. Y en un mes gané esos seguidores, y que yo... Esa meta me la había propuesto para fin de año, digo, era muy lento todo. En un tiempo más corto a lo planeado. Seguro. Vos decías, capaz que llego
a 8 a fin de año. Seguro, sí, sí. Digo, che, y ahora... Y bueno, cuando empecé a ver que cómo, la repercusión que tenía los videos y lo, cómo le gustaba a la gente el viaje que nosotros hicimos en Motorhome y los partidos, cómo íbamos a la Copa y eso, digo, che, capaz. Y después en un momento el viaje, cuando yo llegué, me acuerdo que yo llegué a 7.000, no, yo estaba por llegar a 8.000, un amigo me dijo, vas a llegar a 10.000 antes. Sí, fue así, tal cual. Claro, porque vos tenías posibilidad de ir, por supuesto, por lo que es el mundo fútbol, por el seguro. Espectáculo de lo que era la Copa América, porque jugaba Uruguay, por supuesto, bueno, por todo lo que generaba la selección, después vamos a hablar un poquito también de eso, qué sentían ustedes con eso, pero también iba por tu contenido, o sea, ahí tenías un seguro. Montón de cosas para mostrar, para conocer, para informar. Vimos un día también que hiciste para la Prex, después la Prex te respondió, sí, también. Sí, increíble eso. Impresionante, o sea, sí. Ese es el grado de repercusión que vos realmente querés lograr. Claro, o sea, a mí me gusta viajar y siempre estoy prestando atención en cosas que de repente otras personas no miran, ¿entendés? O que otras personas no están acostumbradas a mostrar un precio de cuánto gastan comiendo o cómo vive la gente o cómo se maneja la gente, porque, por ejemplo, entonces... Todo ese tipo de cosas a mí me llaman la atención y yo las muestro. Y a otras personas le gusta que yo le muestre eso. Entonces, como eso de la Prex, por ejemplo, eso me nació naturalmente porque me impactó que yo estaba en una lavandería, ¿no? En la cual no había llevado plata efectivo y la lavandería solo anda en efectivo. Yo andaba con la tarjeta, con la única andaba con la Prex y mi cédula. Lo único. Y ahí, enfrente había una estación de servicio, porque allá en casi todas las estaciones de servicio hay cajero. Ahí fui a la estación, saqué $40, ahí está, y la con la Prex, o sea, ¿entendés? Y eso fue una de las cosas que me llamó la atención, porque sí, y... Me iba a quedar sin lavarropa. Sí. Porque aparte no, fuiste en bicicleta hasta ahí, ¿no? Fui en bici, hice como 10 kilómetros en bicicleta, porque estaba lejos, y se nos venían más días con el motorhome, íbamos a entrar a los parques, yo quería lavar la ropa, porque había bastante ropa que yo había usado y nos íbamos por dentro de los parques y bueno, y se dio eso así y yo subí la historia que iba a hacer la propaganda por la Prex gratis y me respondió sí, la sí. Prex. ¿Hubo más interacción después o no? Con no, la Prex digo. Oh, no, fue. quedó ahí, yo me puse a las órdenes y está como va que va a quedar para el próximo viaje. Sí, no sé, quedó ahí, viste, yo no, la verdad que ahí... como que desconozco cómo es el mundo ese de los canjes que hacen, pero quedó ahí, yo me puse a las órdenes, pero... Lo bueno que el mensaje ahí. Llegó. Seguro, no, sí. Ese mensaje natural que lo diste vos, como diciendo, de onda para la Prex, y bueno, Prex vio, seguro. Puso el ojo, o sea que sí, ya dio ahí. El primer paso. Quedó ahí. Porque a veces cuántos contenidos que uno genera, a veces no llega nunca no de llega ti. Nunca. Y ese no, llegó. Y aparte, a raíz de eso, como 5 o 6 personas... que van a viajar a Estados Unidos o que ya están en Estados Unidos, me preguntaron... Y era lo que te iba a decir. ¿Cómo hacía con la Prex? Si funcionaba la Prex. Lo importante de eso que la gente que ve el contenido, que puede tener el acceso a ese lugar, a ese viaje, ya va con un conocimiento, ya claro. Sabe. Por ejemplo, yo ya sé que con Prex puedo ir. Claro, ¿entendés? La Prex, eso es Gardel, eso es lo que tienen que tomar como conciencia y como... responsabilidad de ustedes. Claro. Que lo que ustedes digan, si no lo es, va a repercutir para mal. Seguro. Si no me decís que yo puedo usar Prex en Estados Unidos y voy con la Prex y no la puedo usar, sabes que vas a tener una repercusión en contra. Tal cual. Por eso también es buenísimo trabajar con la responsabilidad en el manejo de la información. Claro, decir las cosas de manera clara, porque yo lo viví, a mí me pasó, por eso esto es así. Claro, y a mí, por ejemplo, a mí me pasa que yo al crear este tipo de contenido, consumo también este tipo de contenido y a veces hay gente que solo habla de lugares y no fue esos lugares. Y eso no me gusta hacer a mí, ¿viste? Exacto. Entonces, yo siempre trato de documentar lo que a mí me pasó en ese lugar viviendo, y cosas que me llamaron la atención. Porque Estados Unidos es un país que es totalmente a Latinoamérica. Se manejan todo diferente en Latinoamérica, es muy diferente, allá... Una de las cosas que no sabía, por ejemplo, que supe ahí, que también hay una Torre Eiffel.
Ay, sí, en Las Vegas. Yo no sabía. En Las Vegas, sí. O sea, y me llamó la atención y después resulta que hay 4 o 5 Torre Eiffel también medias esparramadas, excepto la principal, digamos, ¿no? Sí, sí, no, desconozco las otras, pero ahí en Las Vegas hay una. Ah, bien. O sea, en Las Vegas hay porque, Las Vegas es ¿cómo te puedo explicar? Es lo que es Qatar, así, que hicieron hacer, lo mismo quisieron hacer en Las Vegas ahí. Bien. Las Vegas es, para que tengas una idea, es una ciudad en el medio del desierto. La construyeron los mexicanos. ¿Sabías? En Las Vegas la construyeron los mexicanos, después Estados Unidos le compró todas esas tierras y ahí le cedieron los derechos de los casinos a los indios apaches que estaban ahí. Entonces todos los casinos que están ahí son propiedad de los indios apaches. O sea, creo que en todo Estados Unidos, la mayoría, lo que hacía Estados Unidos era darle los casinos. Entonces hay casino por todo lado en Las Vegas. Bien. Hay casino, por ejemplo, hay un galpón enorme con un casino y allá en el fondo un Subway, así. Sí, sí, hay casino, después hay gente y después así viene. Pero el casino en todo lado. Y hay cajeros en Las Vegas, hasta en los baños, todo lado. Impresionante, o sea que falta de pagar, no, porque cajero hay en todo lado. No. O sea, si tenés tarjeta, listo. Eso para fomentar el gasto, ¿viste? Porque sí, seguro, Sí, bien, está bien pensado ahí. Sí. Bueno, ¿cuál era la expectativa antes de mandar ya esta primera pausa de lo que era la Copa América? De Uruguay, sí, la Copa América en general, porque en definitiva, o sea, uno va por supuesto con Uruguay, con todo eso, pero después tenés Argentina, tenés todo un montón de otras cosas en el mundo. Nosotros preparamos todo el viaje para llegar a la final. Con eso te digo todo. O sea, ¿a cuántos partidos fueron a mirar Uruguay? Tres partidos. Fuimos. Los primeros tres partidos. No, fuimos a Panamá, porque en Miami. Después de eso, cuando Uruguay seguía jugando la fase de grupo, nosotros estábamos en el motorhome, allá en el otro lado de Estados Unidos. Ahí miramos por... Ah, sí, que veía la historia, que veía los partidos ahí. De verdad. Por todo lo que es la distancia y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y andábamos en el motorhome y allá, bueno, sí. Y aparte eran como que partidos medio intrascendentes contra Bolivia y Estados Unidos. Claro, como que eran fácil, ¿no? Sí, sí, bueno, está. Nosotros, pasa que ahí es un tema plata, ¿viste? Sí, pues no, y como decís vos... armaron algo para hacerlo en el motorhome, no había como dar vuelta a mirar Bolivia-Uruguay, o sea, nos miramos acá y seguimos disfrutando con esto que va a valer la pena. Tienes que atravesar todo el país, porque Uruguay contra Estados Unidos al lado de Nueva York, ahí en Nueva Jersey, y del otro lado de Estados Unidos. Tenés como 6.000 kilómetros. ¿Qué otro partido vieron después? Después fuimos a Uruguay-Brasil, fuimos a ese partido, que ese fue una locura. Para mí fue el mejor momento del viaje, fue ese partido. Sí. Sí, lo disfrutamos de punta a punta, desde que llegamos hasta... ¿Cómo gestionaron el tema de entradas y esas cosas? Compramos todo antes. Ya con el viaje incluido y todo. Sí, sí. Sí, bien. O sea, porque teníamos un fondo en común que íbamos depositando plata y a medida que se iban comprando y agendando las cosas, bien. Se iba descontando. Porque eso es fundamental, ¿no? Para la gente que quiere ir a ese tipo de eventos, generalmente más vale tener todo organizado en ese sentido. Ticketmaster se llama, es una página que vos comprás entradas en todo el mundo y ahí por ahí compramos las entradas y bueno, después la que no teníamos era la semifinal porque no sabíamos si íbamos a la semifinal o no. Claro. Estábamos en las dudas, sí, porque la idea del viaje era seguir Uruguay, pero también conocer, entonces había varias discrepancias ahí entre si íbamos a la semifinal o íbamos o a seguíamos recorriendo. Sí, queríamos ir a Nashville, que es una ciudad que tan, bueno, tan los cowboys así vestidos en los bares, y es muy típica la ciudad en ese sentido. Y tal, entonces había una discrepancia entre si era la semifinal o no, pero cuando ganó Uruguay nos mandamos todos para Charlotte, que era la semifinal ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hacían durante el día? Ah, mirá, durante el día, dependía el día, viste, porque, por ejemplo, yo no tuve ni un día sin hacer nada, los gurises eran más... Porque a mí me gusta conocer, ¿viste? Yo salía a caminar. Claro, quisiste aprovechar cada día, cada amanecer ahí. Todos. O una tarde, igual. Los días, diría que los días en Las Vegas fueron los días que más me pegaron para abajo porque
caminar ahí en Las Vegas es bastante complicado, ¿no? ¿Sabes? Por el calor. El calor es mucho ahí, porque es el medio desierto. Es un calor, bueno, un calor desértico, seco, que es mucho peor que de Artigas. Y aparte de ser calor, vos sentís una sensación como que te reseca todo la garganta por dentro. Y es incómodo, ¿viste? Entonces es incómodo caminar allá. Sí, ya tenés menos ganas, primero que nada, sí, de salir, sí, a hacer, sí, algo, ¿entendés? Sí, lo que acá pasa en Artigas, imagínate allá, que es un calor seco. Sí, es un calor rarísimo. Bueno, un día que tuvimos ahí, hubo una sensación térmica de 54 grados. Récord histórico desde 1930, nunca había hecho tanto calor así. Y sí, en Las Vegas ahí, pero normalmente siempre hacíamos algo. Los días del Motorhome recorrimos los parques nacionales, recorrimos tres parques nacionales, que la idea era... era recorrerlos algo más, viste, pero como andábamos muy rápido, siempre constantemente rápido, andás girando en el motorhome. Conocimos el parque del Yosemite, que es uno de los mejores parques de Estados Unidos. Conocimos el Zion y por último conocimos el Gran Cañón. Bien. Y después conocimos, bueno, Los Ángeles, San Francisco. San Francisco es un sueño, o sea. Fue la que más nos gustó a todos, San Francisco. Siempre iban todos, ¿no? ¿O se quedaba alguno? ¿Para hacer las cosas? Sí. No, por ejemplo, el día del Yosemite nos dividimos ahí, porque en el Yosemite habíamos dos o tres que queríamos hacer un trekking, que es de lo más importante del parque y de Estados Unidos también, que se llama el Half Dome, que son 26 kilómetros, ¿no? Y tal, salimos a las 6 de la mañana ese día y volvimos a las 4 de la tarde. Y bueno, hubo unos que no quisieron hacer ese, hicieron uno más corto. Y ahí en ese caso nos dividimos. Después, en el Parque de Sion. El Parque de Sion es un cañón enorme, sí, que tiene una calle en el medio. Y acá tiene toda una parte turística, es muy turístico el Sion. Entonces, vos llegás ahí y podés ir en ómnibus. O podés alquilar bicicletas y ir hasta... Y ahí hay trekkings en el medio, que tal, no pudimos hacerlo ninguno. Fuimos hasta el fondo y hay un cañón allá que yo me fui solo para adentro, los juristas volvieron y yo me vine en bici con ellos después. Y después el Gran Cañón, ¿no? Que el Gran Cañón es rarísimo porque hace un calor impresionante y el agua en el Gran Cañón era de menos de 7 grados. Tan fría el agua ahí en el Gran Cañón. Que te metiste, ¿no? Sí, no? Sí, nos metimos. Sí, sí. Sí, pero te metías y te daba ganas de salir al toque. Enseguida se te iba. Te dolía. Ese calor que sentías, sí, antes, sí, se te iba enseguida. Te dolía. Era un dolor, te daba un dolor en el hueso. Tan fría el agua, nunca sentí un agua tan fría así. Qué lindo todo esto, digo, para vos, ¿no? Me refiero, que te enfocás en ese mundo teniendo la posibilidad al mismo tiempo de disfrutar de lo que era el fútbol. Seguro, ¿no? Sí. Porque, o sea, fuiste a un lugar donde había una Copa América, donde Uruguay llegaba con esperanza de ganarla, dicho sea paso, llegó bastante lejos, pero alrededor tenías un mundo para conocer, para explorar. Claro, sí, tenía esa particularidad, ese viaje que... Porque te diría que si fuéramos solo a seguir a Uruguay y no hacer estas cosas, capaz que dudaría en ir, ¿viste? Porque yo soy muy futbolero, amo el fútbol, bueno, sigo mi cuadro y sigo Uruguay, pero tengo la costumbre de verlo en la tele, ¿viste? No soy de ir al estadio. Y tal, y este viaje tenía ese plus que era poder recorrer, entonces... Calzó. Sí, calzó. ¿Hay alguna otra cosa que podamos contar en el segundo bloque, que quieras compartir con nosotros de lo que fue el viaje del estadio, alguna cosa? Mandamos una pausa. Sí, mucho segundo... más. Bueno, no, vamos a ir a una pausa cortita y después vamos a ir compartiendo más de lo que fue la Copa América de Morales con sus amigos. Nos va a contar seguramente de los estadios, qué cosas sucedían en el entretiempo, cosas que uno quiere saber porque no estuvo ahí. Y él estuvo, seguramente, va a compartir con nosotros. Vamos a una pausa cortita, ¿eh?